Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Das gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le temor, hasta los confines del orbe. Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Edificaste una torre para tu huerta florida, un lugar para tu vino, y para el vino la medina. Y la niña no dio uvas, ni a la buena bebida, solo racimos amargos, y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una gloria de aguas limpias, un blanco silencio de horas, y un verde beso de brisas. Y en esta casa que es tu torre, este es mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre, y esta herida que es tu herida, te dio frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita, termina la enrojezca, cuando tu planta lo dice, y que tu mesa se endulce por el vino de tu viña. Amén.
aceptará los sacrificios, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. En la sentencia tendrás razón, en el juicio mirarán tu rectitud. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, me haré limpio, lávame. Alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado dureza, borra de mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón duro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si yo ofreciera el holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y un Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. En el Salvador.
No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios,
con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed, por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente, como también Dios os ha perdonado en Cristo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Santos profetas, esta salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Para guiar nuestros pasos.
Adoremos a Cristo, que salvó al mundo con su cruz, y supliquémosle diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Al celebrar la fiesta de Santa Escolástica Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, te sirvamos con un amor puro y experimentemos las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz.
por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
para que el Señor se los conceda cuanto hoy vienen a pedirle con fe. Pedimos también por todos ustedes que de diferentes lugares han venido a encomendarse también a la intercesión de nuestra buena Madre, la Virgen de Guadalupe. Y pedimos también por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta Basílica y del Cabildo. La Iglesia celebra este día la memoria, la fiesta de Santa Escolástica Virgen, hermana de San Benito, fundador del monasterio en Occidente. Consagró su vida al Señor en las estribaciones del Monte Cassino, célebre monasterio fundado por Benito. Murió un poco antes de su hermano, en el año 547, y las religiosas benedictinas veneran a Santa Escolástica como su madre espiritual. También aquí en México celebramos la memoria, la fiesta del niño mártir o jovencito mártir, José Sánchez del Río, nacido en Zaguayo, Michoacán, y que pues, sin duda alguna muchos de ustedes conocen cómo fue el martirio de este jovencito, San José Sánchez del Río. Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, nos disponemos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Al celebrar a Santa Escolástica Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, nos concedas amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. La serpiente, el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido,
que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo
salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas, hermanos, la lectura del Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta el evangelista San Marcos a Jesús frente a un sordomudo o sordo tartamudo que le han llevado para curarlo. Y este encuentro se da mientras Jesús atravesaba por la región llamada de Decápolis. Era una zona no judía, es decir, vivía gente que no era del pueblo elegido, del pueblo de Dios, gente pagana. Y es que la fama de Jesús ya se había extendido, se había difundido hasta esos lugares. Y dice San Marcos en el Evangelio que escuchamos, que Jesús, apartando al sordo tartamudo de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. De alguna manera quería comunicarse Jesús con él, sin duda alguna, como hacen las mamás cuando los niños se caen y se raspan la rodilla o el brazo o el codo y le ponen salivita y le dicen: ya te vas a aliviar. Algo sin duda alguna así pudiera haber sido. Después, mirando al cielo, dice el evangelista, suspiró Jesús y dijo: Efetá, que significa precisamente ábrete. San Marcos menciona la palabra en la misma lengua en que Jesús la pronunció, su lengua materna. Aquel sordo tartamudo, gracias a la intervención de Jesús, se abrió, porque antes estaba cerrado, aislado. Para él era muy fácil. Para él no era nada fácil o era muy difícil comunicarse. La curación para él fue una apertura a los demás y al mundo entero. Una apertura que, partiendo de los órganos, de los oídos y de la palabra, involucraba toda su persona y su vida. Por fin ya podía comunicarse y por tanto relacionarse de una manera, de una forma nueva. Y este es el milagro que realiza Jesús para esta persona, para este sordo tartamudo, pero
profundicemos un poco más y no nos quedemos solamente en en el milagro así externo. Vamos más profundamente. Todos sabemos que la cerrazón del hombre, de los seres humanos, hombres y mujeres, su aislamiento no depende solo de sus órganos sensoriales, no. Existe una cerrazón interior que pertenece al centro profundo de la persona, al que la Biblia llama el corazón. Y esto es lo que Jesús vino a abrir: el corazón, el interior, a liberar para hacernos capaces de vivir plenamente comunicados, relacionados con Dios y con los demás. Por eso, esta pequeña palabra, efetá, ábrete, resume toda la misión de Cristo el Señor. Él se hizo hombre para que el hombre que por el pecado se volvió interiormente sordo y mudo, y allí ya lo contemplamos en la primera lectura del libro del Génesis, cómo el hombre, o sea, estos primeros padres, se cerraron al diálogo con Dios y más bien prestaron oídos a quien no debería de haber prestado, al espíritu del mal, al demonio representado en la serpiente. De esta manera, pues, por el pecado se volvió, repito, interiormente sordo y mudo, y a eso vino Jesús, haciéndose hombre, encarnándose, para que el hombre sea capaz de escuchar la voz de Dios, la voz del amor que habla a su corazón, y de esta manera aprenda a su vez a hablar el lenguaje del amor, a comunicarse con Dios y con los demás. Por eso, que de esta manera, si nos fijamos un poquito, porque todos sin duda alguna hemos asistido a un bautismo. En el rito del bautismo se ha insertado la palabra y el gesto del efetá, de esta palabra, como uno de los signos que explican su significado. Así, cuando llegue este momento en el rito del bautismo, el sacerdote, tocando la boca y los oídos del recién bautizado, dice: efetá, ábrete, y orando para que pronto ese niño o persona adulta recién bautizado pueda escuchar la palabra de Dios y profesar la fe. Por el bautismo, la persona humana comienza, por decirlo así, a respirar el Espíritu Santo, aquel que Jesús había invocado del Padre Celestial con un profundo suspiro para curar al sordo tartamudo. Esta es precisamente, de alguna manera, para poder profundizar el compromiso que nosotros tenemos después de haber sido bautizados. Y si nos fijamos en la Santísima Virgen María, por su singular relación con Cristo, el Señor encarnado, ella está plenamente abierta al amor del Señor. Su corazón está constantemente en escucha de su palabra. Por eso, pidamos que su intercesión maternal nos conceda experimentar cada día en la fe el milagro del efetá. Ábrete para vivir en comunión con Dios y con nuestros hermanos, y no ser por el pecado sordos y mudos a la voz de Dios y de los hermanos, sino abiertos por el amor. Que así sea. Ahora presentemos, hermanas y hermanos, nuestra oración a Dios en favor de todos los hombres. Después de cada petición responderán diciendo:
Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Norberto, para que Dios los bendiga, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que rigen los destinos del mundo, para que los guíe y sostenga su trabajo, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que sufren tentaciones, para que les dé fuerzas para resistirlas, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nosotros, para que nos libre de una muerte inesperada, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el día que ahora empieza nos traiga alegría y paz, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los peregrinos a pie y ciclistas, San Antonio Atzitlán, Puebla, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Escucha, Señor, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de Jesús para nuestro bien y nuestro A ti, Señor, que con el consuelo temporal nos enseñas a no desesperar de las promesas eternas, te presentamos las ofrendas de nuestra devoción para consagrártelas en la conmemoración de Santa Escolástica, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y sus vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San José Sánchez del Río, Santa Escolástica, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de alegría, dirijámonos a Dios nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Renovado, Señor, con este manantial de salvación, te pedimos suplicantes que por la intercesión de Santa Escolástica Virgen, uniéndonos cada día más a Cristo, merezcamos tener parte en el reino de su gracia, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.